这是2021年台湾高中生大学学测的数学题目前三题。那我们现在就拿这前三题给他们这些高材生试看看。Cinco, no es la tercera. Tenemos que estudiar más. OK, 各位，那我们今天去参观一下墨西哥的最高学府武难，听说也是拉丁美洲最好的大学。那我们走吧。那在进去他们这间大学以前，我决定要先把肚子填饱。那我现在就在他们这间大学附近的一间早餐店里面，那就是有几个学生坐在那边，不然我们就先去访问他们看看吧。Ustedes son estudiantes de UNAM, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué estudian ustedes? Nosotros somos QAS. Yo soy química. Ah, químico de alimentos. Me parece muy difícil. Sí, sí. Un poquito. ¿Ustedes solo estudian o también tienen trabajo temporal? Y otra vez. ¿Sí? ¿Ustedes como cuánto dinero gasta al día? Como la vida de estudiante. Unos 150. ¿Y ustedes viven acá cerca? No. Entonces, ¿como cuánto tiempo tarda en venir a tu universidad cada día? En el caso son 6. Ya me acostumbré, pero es que no se duerme. No manches. No. Hora y media de ida y otra y media de regreso. Son 2 horas de ida y 2 de regreso. 5. No manches. 各位，你们可以想象每天通勤5-6个小时，就为了去大学念书吗？我真的觉得这个太夸张了。想不到在墨西哥，为了能在最好的大学念书，他们这边的学生几乎都很勤奋，都很刻苦耐劳。那我真的觉得这点真的是很让我敬佩。说真的，这要是我，我可能第一个学期我就休学了。Amigo, ¿qué estás fumando? Cigarro. ¿Es marihuana? Sí, tal vez. 干，墨西哥的大学生好狂哦。¿Es legal en la universidad acá en México fumando marihuana? Sí. Sí.Ok. ¿Ustedes de qué estudian? Ingeniería. 那我们现在跟一群在墨西哥最高学府念工程的学生们在一起。这是2021年台湾高中生大学学测的数学题目前三题。那我们现在就拿这前三题给他们这些高材生试看看。那当然我有准备翻译啊。Entonces, ¿quién quiere probar? ¿Saben un equipo? Sí, claro. ¿Sí sabes el nombre? Estoy leyendo apenas, dale verga.Está difícil. Ya no nos acordamos tanto. ¿De qué semestre están? Esto se ve en primero, pero estamos en séptimo. Entonces ya varios años sin ver esto. 计算机都拿出来了。在揭晓他们的答案前，我想用30秒的时间跟大家介绍一个超实用的网络服务。Surfshark VPN 不只可以在旅游时使用公共网络时保护您的个人资料，还能使用双重数据加密以提高匿名性。现在就用我的专属 Surfshark VPN 连结来享有 1.7折的优惠，以及输入我的优惠码 Renato Mexico， 订购2年方案再加送免费3个月，还有30天的退款保证。大家赶快一起来用吧！啊，no está tan difícil, no está tan difícil. La marihuana le da poderes. 想不到抽大马的小帅哥才是那个最认真的。OK， 那他现在做完题目了，我们现在揭晓答案。Entonces, ¿cuál es la respuesta de la primera pregunta? Respuesta es 3. No, es 2. 2, OK. 2. ¿Y la segunda? Pusimos la quinta, que es 8. Ah, es la primera. ¿Y la tercera pregunta? 5. No, es la tercera. Tenemos que estudiar más. O fumar más marihuana. No, estudiar. ¿Cómo se llaman ustedes? Renata.Renata, Renata, son mis hermanas mexicanas, ¿va? ¿De qué estudian ustedes? Odontología. ¿Los dentistas pueden ganar bien en México? Sí. ¿El salario promedio mensualmente? Unos 30. Es una cifra que también depende mucho si tiene su propio consultorio privado o trabaja para sector salud, de gobierno. Ajá. Entonces varían mucho los...salarios. Ah, ¿cuántos años necesita estudiar acá? 5. ¿De qué semestre están? Primero. O sea, ¿acaban de entrar? Sí. ¿Ustedes son buenas en matemática? Pues más o menos. ¿Quiere probar unas preguntas de examen de mi país? A ver. Es un examen para entrar a la universidad y yo traje la traducción también. Ok, 各位，那现在给三个念牙医系的女生做看看这些试题。Es que esto es para ingeniería, ¿no?Caray. No, yo sí te fallo, amigo. ¿Se les hace difícil? Por... Sí. Ah, no, ok. Puedo. ¿Usted antes estudiaba mucho para entrar? Sí, pues. ¿Y ahorita cuántas horas estudian en la casa cada día? Como unas 3, ¿no? ¿4? O hasta 5. ¿Ni me han mirado este par de letras? Ah, este par de letras 的意思就是 Unan shit. 意思就是这间大学 shit. 我傻眼. ¿De qué estudian ustedes en Unan?
De medicina. ¿Cuánto cuesta la colegiatura? Aquí en la UNAM son 20 centavos y ya nosotros podemos dar de manera altruista más dinero o los 20 centavos como tal. ¿20 centavos? Sí. O sea, menos de un peso. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Ustedes cuántas horas estudian en la casa ahorita? 4 horas en casa y las dos que vengo de camino. O sea, que son como 6 horas. O sea, en camino también estudia. Sí. No manches. Y amiga, ¿tú también? Yo estudio 4. Muy estudiosas. Entonces, ¿dosmético puede ganar bien en México? No realmente. ¿Y acá para estudiar medicina, cuántos años tiene que estudiar? Aquí en la UNAM son 6 años y medio. Ajá. Son 2 aquí en la facultad. Ajá. 2 ciclos clínicos. O sea, nos llevan a estudiar a los hospitales. Ajá. 1 año de internado y lo que queda de servicio social. En UNAM, estudiar, tu año de estudio, solo pagas 20 centavos. Es casi un dólar. ¡Eso es muy barato! Cuando estudié en Taiwán, yo estudié y luego me gradué y me debo 30,000 taipis. ¡Es muy exagerado! ¡Eso también es una diferencia cultural! ¿De qué país eres? Yo soy de Taiwán. Y es examen para entrar a la universidad. ¿Ustedes de qué estudian? Pues somos ingenieros geofísicos. Cómo encontrar recursos, ya sea como el cuarzo, petróleo, los minerales. Ajá. Nosotros nos encargamos como de ocupar la maquinaria para poder encontrarlo. 看样子这些题目对这个小帅哥来说应该是轻而易举。 Amigo, normalmente en Taiwán cuando los estudiantes toman este examen tiene presión porque... Es por tiempo, supongo. Sí, no te quiero presionar, sí, 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 sí. Solo te aviso. Sí, está bien. 他完全没有在旁边留下任何记号, 他完全用心算. Sí, a ver si sí. Chance si sale, a ver. ¿Ya? Ya. Vamos a revisar con la respuesta. Estoy seguro que me voy a equivocar, pero a ver. 看他一脸高材生的样子, 至少也会答对一题吧, 那我们继续看下去. Y la tercera pregunta, la respuesta es 3. Ah, sí, es cierto. ¿Y se te hizo difícil o más o menos? Lo normal, como de mi facultad. Ah, ok. Sí. Entonces, ¿por qué te equivocaste la primera y la segunda? Aquí, pues odio las matrices. La neta no me gustan las matrices. Ah, ok. Entonces, ¿esta cómo se resolvería? La verdad, yo no sé. Yo estudiaba idioma. Amigo, ¿ustedes cuántas horas estudian en la casa cada día? Por lo general, sí son como más de 5 horas. Amigo, ¿tú también estudias más de 5 horas cada día? No, como 2 o 3. ¿No necesitas tomar? ¿Tomar? ¿Tomar alcohol? Mexicanos les gusta tomar cerveza. Ah, pero los viernes nada más. Tiene que salir de la casa muy temprano todos los días. Sí. Hay personas que se paran como a las 4 de la mañana para llegar aquí en punto de las 7. ¿Solo para estudiar en UNAM? Para dormir en la mesa. ¿Y ustedes sí creen que después de tener el título de UNAM puede encontrar un mejor trabajo acá en México? No. Es que ya el título no lo es como todo. ¿Y por qué usted quería estudiar en UNAM? Para salirnos de México. ¿En serio? Sí. O sea, ¿usted odia tanto a tu país? No, no, pero es que está bonito, no hay trabajo aquí. No hay oportunidades. Justo mucha competencia y muy pocas oportunidades. ¿Y a qué país ustedes prefieren ir? Europa. ¿Europa? Entonces, puedo decir que las personas que estudian en UNAM, la mayoría es para querer irse de país. Yo creo que sí. Sí, muy probablemente. ¿En serio? Sí. ¿Pero ustedes se sienten orgullosos de estudiar en UNAM? 这间大学给我的感觉很好，因为我觉得他们就是很享受他们的大学生活，而不是只是为了念书而念书。他们就是课堂时间，他们就是直接在草地上啊野餐啊，有的没的，然后躺在那边，或者是情侣躺在那边，然后就是聊天啊。所以我觉得他们这边的大学真的就是跟台湾的大学不太一样，就是他们这边就是很享受人生，然后很多元啊，知道自己想要什么。可能跟我们亚洲的教育就是一直念书可能不太一样。那我觉得其实这样也不赖。那我们之后就继续探索拉丁美洲的文化吧，拜。